Fa 8.000 anys que el delta de l'Orinoco, a l'actual Venezuela, és la llar dels Guarao, una de les poques ètnies originàries de Sud-amèrica. De fet, Guarao, en la seva llengua, vol dir els fills del riu. Álvaro, com és aquest territori? Pues el delta es un territorio muy pantanoso, es un sitio muy inhóspito y muy hostil en el que, bueno, los guaraos llegan allí huyendo de los Caribe hace estos 8.500 años. Les dejaron colonizar el delta porque era una zona que no quería nadie. Es una serie de caños que se adentran hacia el océano Atlántico. Entonces la sensación que tienes al llegar allí es que estás en la Estación Espacial Internacional. Nada que no haya tocado el hombre es accesible. Todos son o caminerías, que son una serie de caminitos que van haciendo con madera, como si fueran puentes. Ellos conectan la serie de los palafitos, ¿no?, que es donde viven ellos. Para moverte de una zona a otra del delta tienes que hacerlo vía fluvial, lógicamente. Y claro, lógicamente necesitas a alguien local que te guíe por la zona, porque los caños son bastante complicados. Se han dado muchos casos de turistas extraviados y muertos por haber tomado el caño a la derecha y no a la izquierda, ¿no? ¿Com és el dia a dia d'aquestes comunitats? ¿Com estan organitzades i quin és el seu sistema de creences? Originàriament eren animistes, però també han tingut molta influència cristiana. Históricamente han vivido de una forma nómada, entonces la caza y la pesca. Desde hace unos 500 años, cuando llegan los monjes capuchinos, establecen una serie de misiones y en las misiones enseñan a cultivar el ocumo chino, que es un tubérculo, bueno, tipo patata. Dos o tres plantas más, porque tampoco arraiga mucho más. Dejaron tocados el sistema de vida, porque pasaron de ser nómadas a seminómadas y las creencias pasaron a ser animistas o fundamentalmente animistas y basadas en la tierra, a estar amalgamadas con el cristianismo. O sea, al final la base es sincrética, se plantean la vida en base a una serie de fuerzas que existen en la naturaleza, que son los jebus, pero al final se acaban poniendo nombres de santos, ¿no? Entonces es bastante curioso. Una de les particularitats d'aquestes comunitats és la presència important de transgèneres, els Tidawenas, el col·lectiu que de fet ha motivat aquest projecte. Quin rol juguen en el grup? Para mí lo relevante de este colectivo dentro de los Warao era que están aceptados, ¿no? Ceñidos al rol femenino. La gran mayoría llevan el pelo largo y van ataviadas con vestidos de mujer. Esto es sobre todo en la zona más interior, la zona más inaccesible. El rol femenino significa, pues, la recogida del conuco, que es la agricultura, el cuidado del janoco, que es la casa, el cuidado de los ancianos, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando no se salgan de este rol, ellos forman parte de la comunidad activa. El tema del VIH es bastante serio, sobre todo en algunas zonas del interior. Empezaba a correr la idea de que el culpable de la infección son los homosexuales y los Tidawina, y comienzan a sentir el peso del estigma. Por su propio sistema de creencias, ellos acuden a Wisiratu, al brujo, antes que al médico. Cuando llegan al médico ya están muy debilitados y prácticamente nadie se salva de esto, ¿no? Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Els transgèneres és una temàtica que ja havies tractat en un projecte anterior, en aquest cas a Mongòlia. Què caracteritzava la seva realitat? La base es básicamente la misma, ¿no? Los dos espíritus, que es una teoría que postula que los transgénero son personas bendecidas con dos espíritus y por tanto con una capacidad mayor para entrar en contacto con el mundo de los espíritus y las fuerzas sobrenaturales. Serían como chamanes más poderosos, ¿no? Esta es un poco la teoría. En Mongolia lo que me encontré es un país que está dividido entre el pasado comunista y el futuro abiertamente capitalista que tienen ahora. Y me parece una buena idea tomar como referencia el trato a las minorías como los transgénero. Allí están muy constreñidos, bueno, por el peso del pasado comunista que te comentaba y por la propia tendencia a victimizar estos colectivos, ¿no? Hay, bueno, agresiones verbales y físicas y están muy concentrados en los clubes nocturnos. Su salida a la sociedad se centra, pues, en espectáculo y el mundo nocturno, básicamente. Esta para mí fue la gran diferencia, ¿no? El 2010 vas cofundar la ONG ANUA amb la voluntat d'utilitzar la imatge com a eina de transformació social. Quin és el seu veritable potencial? Es pot canviar el món en imatges? En quins projectes ho esteu intentant? Bueno, vivimos en un mundo que es básicamente de imagen. Entonces, el tener en cuenta este poder es, para nosotros es vital. Es un poco naïf pensar que vas a cambiar el mundo con una imagen, pero sí que es bastante realista pensar que si haces las imágenes adecuadas, si las enseñas a la gente adecuada, que efectivamente tiene poder de cambio, sí puedes lograr algo. Son cambios pequeñitos, pero todos los cambios grandes proceden de muchos cambios pequeños, ¿no? En este caso nosotros lo que hicimos fue, tras varios viajes a Uganda, que es una zona muy, bueno, muy azotada por el VIH en este caso, y por la guerrilla, por el LRA, el Ejército de Liberación del Señor, fundamos en colaboración con una ONG, con una cooperativa de mujeres con VIH. Estamos construyendo un orfanato para
dar cabida a unos 80 niños o huérfanos del VIH o ex niño soldado. Entonces, bueno, es un cambio muy pequeñito, pero a esos 80 niños probablemente les cambie la perspectiva de vida.